Lo dicho entonces, así en el centro del terreno, porque esta es nuestra mesa de transmisión, están Fernando Cañete o Alberto Lencinas. Ustedes. Recordamos lo que decía Oscar Cañete Blasco. En 1951 se presentan por primera vez los Harlem Globetrotters aquí en la Argentina, frente a un equipo, no un equipo como lo hace ahora de partener, sino frente a equipos que jugaban en los distintos países donde ellos se presentaban. Desde esa vez hasta hoy, hoy es la undécima oportunidad que se presentan. Hugo Lencina. Gracias, Fernando. Y los Globetrotters tienen una historia riquísima. Se crearon el 7 de enero de 1927 en Hinckley, un villorrio de Illinois. De allí hasta entonces han recorrido más de 100 países. Lo han recibido mandatarios y dignatarios de todo el mundo y lo han visto millones de personas. Y han hecho por el básquetbol seguramente muchísimo. A estos hoy, a los magos del básquetbol, a los Harlem Globetrotters, vamos a tener el honor de ver por ATC aquí, desde el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Ya comienza la presentación con la presencia de los partners de los Harlem, los Washington Generals, los generales de Washington. Y ahora, señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a ustedes a los magos del básquetbol, los mundialmente famosos trotamundos, los fabulosos Harlem Globetrotters. Y aparecen las estrellas del básquetbol, la magia del básquetbol, de los Harlem Globetrotters. Y de fondo se escucha la tradicional música de Sweet Georgia Brown, su himno, el que los hizo famosos también mundialmente. Y esta rápida y joven jugadora tiene el récord de anotaciones de básquet femenino de primera división. Llega a los trotamundos de la Universidad de Nueva Orleans, en donde recientemente pasó a formar parte del Salón de la Fama. Posee mucha agilidad y rapidez. Señoras y señores, saludemos a la número 3, Sandra Swinnett-Hall. Una mujer integrante, ya esto ocurre por tercera vez con los Harlem Globetrotters en sus presentaciones. Sandra es la morena que se presenta en primer plano. Exacto, y es la segunda vez que viene a nuestro país. Estatura, su función, bloquear los lanzamientos. Su primer año con los Harlem Globetrotters, Gerald Gray. Un debutante con los Harlem, lo escucharon ustedes al presentador oficial. Gerald Gray tiene 2 metros de estatura. También en su primer año desde la Universidad de Tulane y del Bronx de Nueva York. 2 metros 5. Atacante con un toque certero. El número 37, Ernest Osborne. Ernest Osborne. Pinta de intimidador. Sí, sí.
uno de los lumbos. Uno de los mejores jugadores de básquet a nivel colegial universitario que han surgido de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en su segunda temporada con los Harlem. 1.85 m y el número 33, Halen Sean. Que es uno de los dribleadores del equipo de Harlem. Exacto, y novato. Siguiendo los pasos de su padre, uno de los hijos de uno de los pioneros de los Harlem. Domina fantásticamente el balón de Chicago, Illinois, número 17, Holly Bolt Johnson. También su padre fue integrante de los Harlem Globetrotters, gran jugador de otras épocas. Ahora su hijo. Graduado de la Universidad del Estado de Mississippi, 2.05 m, feroz reboteador y excelente para clavar el balón. De Los Ángeles, California, damos la bienvenida al número 43, Kelvin Special Hildred. Otro de los lungos. Le pide más aplausos. Ya comienza el show y lo consiguió. Por supuesto, forma parte de este espectáculo magnífico que vamos ahora a ver. Con el número 21, este nativo de San Antonio, Texas, es uno de los más increíbles saltadores del equipo. En su quinta temporada con los Harlem, su nombre, Robert Sky Wallace. Wallace, que además es uno de los más ágiles sin ser uno de los más altos. Exacto, y que también ya ha estado aquí en la República Argentina. Y también el primero y único trotamundo nacido fuera de los Estados Unidos. 1.85 m de Nassau, en las Bahamas. 11 años con los Harlem. Veterano en el equipo. Número 26, Osborne Tequisa Loja. Aquí están. Ya comienzan a divertirse. Claro, porque no es ese. Y no, por eso, ya comienzan a divertirse. ¡Hey! ¡Él! ¿Ah? ¡No tú, él! ¡Oh, él, él, él! No, este renombrado marcador es especialista en... ¡Hey, señor! Sí. ¿Tú entiendes castellano? Sí, sí, sí. ¿Sí? Después. No, después. No, ahora, dame este papel. Ah, aquí. Tú viste mi nombre aquí, ahora. Habla mi nombre, ¿entiendes? Rápido, ¿eh? Este que habla es Lou Dunbar, la estrella del equipo, el hombre que maneja todo y que además es el que habla más en español. Sí, Lou va a ser el showman de la noche, no tengan duda. Es especialista en disparos en forma de gancho. De Nueva Orleans, Luisiana, con 2.03 m, vistiendo el número 12, en su 12ª temporada con los Harlem, Billy Ray Hobley. Ahí está, Billy. Lo tuvieron que frenar a Lou para que no pasara de frente. Este joven se ha convertido rápidamente en uno de los personajes más reconocidos de los Harlem. Se caracteriza por ser uno de los hombres que más trabaja en la cancha. Gran habilidad atlética lo convierte en un hombre que realmente puede bajar y subirte los pantalones sin que te des cuenta. Damos la bienvenida al número 24, segundo humor del equipo, Michael Memphis Douglas. Y aquí la presentación, no para él, sino para el otro showman, que ya se han dado cuenta, es su partner completo, ¿no? El pelado del plumero nos hace acordar aquel pelado famoso de los Globetrotters, Cumberland. Exacto. Estuvo aquí en Argentina en la década del 50. A ver qué dice Lou. Tú no puedes irte. ¿Cómo? Tú eres el próximo. No, no, ahora. No, el próximo, ahora. Se enojó. Y ahora, señoras, señores, en su 12ª temporada con los Trotamundos, la estrella. 2.10 m. Esta es la estrella. Puede jugar en todas las posiciones dentro de la cancha. Ha hecho estremecer y ha deleitado al público de todos los continentes. Uno de los mejores jugadores de todos los que van entrando. En la Universidad de Houston, el rey payaso, príncipe del básquetbol. Damos la bienvenida al número 41, Sui Lou Dunbar. Aquí está, Lou Dunbar,
estrella del show. ¿Cómo? La línea aquí. No, no, cuando en Buenos Aires. La línea aquí, ven aquí, aquí, aquí. Buenos Aires. Señoras y señores, donde él quiere. Aquí está la edición 1989 de los fabulosos Harlem Globetrotters. El saludo para el público y seguramente comenzará ahora el clásico malabar con los dones del Sweet Georgia Brown, siempre y cuando uno no se haya olvidado de las tantas veces que lo hemos visto. Y ese hombre, Charles Tex Harrison, ha recorrido en solo 67 países. Sí, bueno, comienza el show que vale la pena ver. Ahí está el hombre de quien hablábamos. Ahora a divertirse con música. A escuchar. Robert Sky Wallace. Sweetness High. Woman. Billy Ray Hopley. Osborne the Wizard Lockhart. No hacía falta ninguna explicación, ¿verdad? Calentamiento previo. Les aviso. Luton Bar tiene incorporado un micrófono conectado para toda la audiencia. No solo para ustedes, amigos, sino para todos los que están presentes en el Luna Park. Exacto, esto formó parte de la tecnología aplicada al show ahora de los Harlem Globetrotters. O sea, que además de lo que juega, habla toda la noche. Volcadas. Chiche. Los pibes se enloquecen. Pelota que ustedes están viendo, que es un poco la que identifica a los Harlem Globetrotters, fue la pelota que dio origen a la American Basketball Association, ABA, que fue la liga profesional que compitió a fines de la década del 60 con la NBA, que es la liga profesional de los Estados Unidos que se juega en la actualidad. O sea, las pelotas naranjas profesionales con que se juega también en nuestros medios son las actuales de la NBA. Esta pelota era de la ABA, que era la American Basketball Association. Oh!
¿La vieron? También la hace. A pesar de sus largas giras, también son largos sus periodos de práctica previa. Por supuesto, además son muchos años dedicándose a esta práctica del básquetbol que han hecho de los Harlem Globetrotters seguramente el equipo deportivo de cualquier disciplina más visto del mundo. Las más famosas personalidades pasando por reyes, reinas, príncipes, presidentes han presenciado alguna vez a los Harlem Globetrotters en todo. Vámonos. A ver, el doble que quiere hacer ahora. Muchas gracias, señor. ¡Hey! De cabeza querían estar. Mientras el... ¿El finito? Vámonos, amigo. ¡Hey! Último vez. ¡Vámonos! ¡Sí! Three times, Más o menos. ¿Qué? Salute, amigo, salute. Ahí lo seca. Hey, ¿tú quieres, señor? No. Amigo, ¿qué pasa ahora? Hey, chicken hurt, dude. Parte del show. Señor, hey, señor. Solo una pelota. No, una. Ahora va cazando la pelota que sobran y se la devuelve. Todo dispuesto parece ser, casi todo dispuesto. Hola. Lugo. Hola. Saludaron en coro. Por favor, dame solo una pelota. ¿Qué? ¿Cómo? Dame solo una pelota, por favor. ¿Tú quieres una pelota? Es ahora mismo. Una pelota. Una de tenis le tiró. Señor, ¡hey! Señor. Sí. Una pelota más grande, por favor. No te gusta. No, no. No te gusta. Más grande. Más grande. Eso. Ahora sabes qué quiero, sabes. Okay, momentito. Mamá, right. Mamá. Prende la pelota, momentito. Mamá. ¿A dónde se va? Aquí, señor. No. Hola. Una calvicie grande, buscó otra. Sí. ¡Ulala! Feo. No, get out of here. Quiero más grande, así. Hola. Televisión. Hey. Sí, rápido. Rápido. Whoa. So you can get a little light out. No light whatsoever. Come on, Sam. Woo. El show sigue. Y todavía
no participa el básquet, que pasa a segundo plano siempre en este espectáculo, ¿no? Por supuesto, ellos tomaron el básquetbol como base deportiva para analizar su El partido se jugará en 4 tiempos de 10 minutos cada uno. Bueno, esto sí vale la pena aclararles. 4 cuartos de 12 minutos cada uno, que es similar en reglamentación a lo que se hace en la NBA de los Estados Unidos. Aunque creo que acá lo van a reducir, va a ser 4 de 10, me parece, Oscar. Correcto. Los árbitros de Denver, Colorado, Ron Sterhorn. De Texas, Colorado, quien estuvo en la participación del espectáculo. También tengo mucho gusto, señoras y señores, en presentarles a todos ustedes al anunciador oficial de Harlem Globetrotters, el señor Jeff Beck. Buenas noches, damas y caballeros. The honor para comenzar, los Washington Generals. Número 6, Mike McLaughlin. Número 8, Ed Walker. Número 21, Mark Kelly. Número 25, Mike Green. And número 20, Gerald Hooks. Ahora de Harlem Globetrotters, número 20, Jason Bourne Walker. Número 21, Robert Sky Wallace. Número 12, Billy Ray Hubley. Número 40, Trace Kelvin Hildred. Y número 41, Sweet Lou Dunbar. Lou Dunbar. Ahí lo llamaron. Luego por delante al árbitro. Cuidado. 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 Bueno, por algunos minutos vamos a ver algo de básquet, seguramente. Sí, siempre en algunos minutos algo de básquet, pero todo forma parte de un show perfectamente programado y organizado. Comenzó. El gran dribleador de los Globetrotters. Y el comienzo de su espectáculo, de su show, mezclado con el básquet. Exacto, porque esto, si bien es un show, como ustedes podrán apreciar, hay que tener muchísima destreza y velocidad para llevarlo a cabo. Robando una pelota. Ese es Billy Ray Hubley. El excelente driblador es el número 26. Off-world Lookout. Y ahí está. Y además termina encestando Mandela. Oriundo de Nassau, Islas Bahamas. Hoy se estuvo colocando delante nuestro ultrasonido. Si ustedes escucharon bien. Por su cuenta, con un aparato. Sí, un aparato un poco moderno, digamos, estaba trabajando ahí. Doble de los Washington Generals. Mike Green. ¿De dónde está? Bueno. Lou Dunbar parece el comentarista del partido. Por eso tiene el micrófono. Sí, sí, habla yo, habla yo. Sí, sí, sweetheart. Kelvin Dunbar, 2 tiros. 2 tiros. El que lanza el cesto es Kelvin Hildreth de Los Ángeles. Yeah. El tanteador es lo de menos, pero está ganando 8-2 los Globos. No, 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 señor. Canta. No, no, no. No es, no es. Adiós, adiós, adiós.
chicos, chochos. Y Dunbar la pide solo del otro lado. Sigue tirando como si estuviera entrenando. Se queda allá, se quedó en el otro aro pidiéndola. Allí le pidió la pelota. Ahí está. Pasaron todos de largo, se llevó la pelota afuera. Se la dejó cuando corría el de Washington General. ¡Ah, chiquitito! ¡Tu amigo! ¡Mira con la pelota ya! ¡He visto! ¿Cómo estás? ¡No más, no más! Sweet Lou. Lou Dunbar, ahora el show del árbitro. Nosotros hacemos la mayor cantidad de silencio posible para que lo escuchen a Lou. No. Falta número 26. Aquí dos tiros. ¿Seguro? Seguro. Es seguro. Es seguro, dice. Número 6, Mike McLaughlin, dos tiros. ¿Dos tiros? Sí, dos tiros. ¿Dos tiros? Dos tiros. Muchas gracias. De nada. Dos. Dos. Señor árbitro. ¿Qué? ¿Dos tiros? Dos. Mike McLaughlin, de Filadelfia. Chiquito, como le dice Lou. 1.75 m. ¡Ah! ¡No sabe, Lou! No, él no entiende castellano, Él entiende todo. Dos tiros. Sabe todo. Dos. Atentos, ¿eh? Aquí. All right. Hey. Tú sabes, yo no guste él, ¿eh? No. No te guste él. Él gusta. Mas yo no guste él. Okay. Hey. No te mueves. Hola, amigo. General Hooks. Amigo. Se puso en el medio. Hola, amigo. Ya es otro negocio con él. Todo bien. Okay. One more, we got one. Malo el estómago, sí. Yeah, you ready? All right. Hot down. You know what to do. Yes, sir. Participaron en el show como verdaderos partners, intentando jugar básquet y nada más. Hola, amigo, ¿cómo estás? I feel me low. Yes, now. Right there. Oh, my goodness. Yes, now. Yeah. That was a little weak, though. Hot down. You can. Una trenza realmente maravillosamente bien hecha, ¿no? Eso que... Todo preparado y le salió 10 puntos. Exacto, para el dunking de Hildred. Entiende que los Washington Generals están de parte en esa, aplauden también los dobles de los dos. Por supuesto, además hay que comprender que los Washington Generals las dejan a ellos incursionar, pero hay que saber hacerlo a la velocidad y la perfección con que lo hacen estos morenos. Pau, está hecho, es profeso, además así. Ah, perdón, señor. Le pide perdón. Tira. Yeah. Atención, que en esta jugada, por ejemplo, vimos una demostración de ir al rebote en serio. Claro.
dentro de la sonrisa, ¿eh? Exacto. Y además está preparado hasta la rutina de cómo van a saltar para hacer la falta. Dos veces vino la falta para comprobar cómo saltaban y la capacidad de salto de los hombres de Washington General. Televisión dice, hay que invocar. ¡Fuera! ¡Ayuno! ¡Fuera! Bueno, ¿y este español? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hey! 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 ¡Hold on there! ¡Hold on there! ¡Hey! ¡Tiempo! Un minuto, dice. ¡Tiempo! ¡Hey! ¡Hey! Un minuto amigo, de tiempo, dice el tema. ¡Amigo! ¡Hey! ¡Televisión! ¡Allá, allá! Televisión, hola. Dice. Hola. Hola. Te llamo Buenos Aires. Un, tres. Uno, dos, tres. Te llamo Buenos Aires. Hola. Basta. Muy bueno. La tienen toda pensada. ¿Qué? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué? ¿Sabes qué? Ahora, sí. En televisión. ¿Sí? ¿Dónde sale? ¿Qué número? ¿Qué número tres, no? Sete. Siete. Número sete. Número 7. Sí. Okay. Canal 7. Hola, Buenos Aires. Hola, Buenos Aires. Hey, muy bueno usted. Más o menos. Hey, ¿cómo? Te amo, Buenos Aires. Te amo, Buenos Aires. Número 7. Canal 7. Cuidado, Buenos Aires. No, 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 no. Los malabares, pero además la capacidad, la destreza. De ataque. Callate, le dijeron así. Vale, compra todo. Por supuesto. Realmente agradable para la vista. Que esté preparado, aunque sea un show, es realmente muy agradable. Y ahora no le salió ese contraataque. El capitán de los Generals. El doble de Hawks. General Hawks. A ver, ¿dónde Andaluz ya está en el trapecio? El llevador, el dribleador. Van a ser las jugadas seguramente de cierre de este primer cuarto porque faltan 22 segundos. Y está mirando justamente cuánto falta. Lu. El final del primer cuarto. Donde está absolutamente todo calculado para este 22 a 13 de los Hard Globetrotters, que solamente es una cosa anecdótica. Claro, 22-13 dice el tablero, si fuera para decir en un partido de básquet real. Hoy Phyllis Iluminación da luz a los Hard. Podemos seguir entonces, Oscar, hablando un poco también con esta historia de los Hard Globetrotters. Habíamos dicho que se había formado en un villorrio de Hinckley, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Pero de la mano de la necesidad de éxitos y de la astucia comercial de Abe Saperstein, el creador de este conjunto, nació este equipo legendario que aúna la alegría, el desenfado, los malabarismos y las jugadas que solo el instinto natural de sus ejecutores es capaz de realizar. Rápidamente, tan raudo como los desplazamientos que acabamos de ver en este primer cuarto,
La fama del conjunto se extendió a todos los Estados Unidos, luego excedió sus fronteras y fue entonces cuando Saperstein cambió el primer nombre, que eran los Globetrotters de Nueva York, por los Harlem Globetrotters. Y va a comenzar a jugar en este segundo cuarto la mujer que han traído los Harlem Globetrotters. Sandra Hodge. Y Sandra es la representante femenina que se integra ahora a los Harlem. Y se renovaron todos, menos, por supuesto, Lu. Sí, Lu es por ahora la estrella. Y aquí una volcadita del número 21 de los Washington Generals, Mike Conley. Ahora comienza ya a moverse Sandra, y la ven ustedes. Recuerden que el número que tiene ella. Y ahí va a convertir. Es el doble que estaba preparado, cantado para ella. Comenzó Sandra con su doble. Y ahora uno de los dribladores es el número 33. Allen Jones. Y Lu sigue siendo la estrella de la noche. El lanzamiento fue para dos puntos, si esto tiene alguna importancia, simplemente para que sepan cuál es la distancia que han tenido para el remate. Ahí está la niña Sandra, número 3. Sandra Hodge. Sandra, lanzamiento y el doble, muy aplaudido, especialmente por las mujeres. ¡Epa! Y ahora frenó, limpita la pelota, no foul. Número 3. Atento, salud. No, 1-0. Señor, yo habla 2-0. Sí, yo habla 1. 2-1. Sí. Ahora, 1. Sí. 2. Seguirlo a Lu permanentemente. De abajo del poste allí. Estaba fuera de la cancha. Y otro detalle ya estrictamente basquetbolístico, o en este caso estadístico, sacando un par de jugadores de Washington General, que son veteranos, fíjate que en cancha tiene un grupo de chicos muy jóvenes. ¿Eh? Falta número 6. Sí, número 6, chiquitito, él, chiquitito. Chiquitito. Sí, 2-0 por Sandra Hatch. Muchas gracias, amigo. De nada, we lose. ¡Hey! ¡Ah, Carlos Morín! ¡Hey, señor! ¿Qué? ¿Cuántos tiros? ¿Y ahora? 2 tiros. ¿Usted? 2. 4 tiros, señor. No. Era 2 tiros, nada más. 2. No, señor. 2 y 2 y 4 en Buenos Aires. No. Sweet Lou, 2 y 2 son 4 en todo el mundo. Sí. Pero esta noche, 2 más 2 es 2. Él es muy loco. Hey, señorita, ¿quiere agua? Hey, muy frío. Hey, amigo, ¿te quiero? Hey, Sandra, si tú quiero yo, allá con amigas. ¿Qué estará por hacer? No. Se fue
toca sentar en la primera fila de la platea. Muy bueno, muy bueno. ¡Sandra! Hola. Hey, cuidado, cuidado. Pedro, cuidado. Muy bueno él. Se tiró el agua para arriba. Las bañó. Pensar que alguna dama fue antes de venir aquí a la peluquería a preocuparse por su peinado. ¿Quiero más? Momentito, momentito. No más. Hola, mamá. Sorry, I got you so good. Mientras los demás supuestamente siguen el partido de básquet, Lu sigue su show por allá abajo del cesto. Saluda a todo el mundo. Se robó una cartera. Se robó una cartera. El show de la cartera ahora. Me dejó la cartera. Ahora vean ustedes esto. Sigan el show de la cartera ustedes. El jugador de General con la cartera en la mano. Tim Burhardt sigue con la cartera, preocupado en volvérsela. Cuidado, cuidado. Hey, hey. La mano va a abrir. ¿Cómo era de prever? Mucha plata aquí. Y los nervios de la chica de quien le sacó la cartera. Me imagino. No conozco, no conozco. Hey. Espejo. Hot dog. Momentito. Rico. ¿No? ¿Un problema? Mucha plata. Yo te gusta plata. Momentito. Yo vengo con la plata. Momentito, momentito. ¿Qué pasa? Tú olvidaste el plata. No, yo no. No. Tú olvidaste el plata. Vista. You got a Vista card? Yeah, I got a Vista card. Move it. Yeah. Oh, no recall la plata. Sí. Pong, el plata en la cartera. Entiende. Gracias. Pong, la plata, la cartera. El pantalón. Hola. Mueve la cartera. ¿Qué? Mueve la cartera. ¿Qué es eso? Pon la plata en la cartera. Gracias. Pardon. Señorita, señora. Señora. Chao. ¿Cómo te llamas? Cecilia. ¿Tú hablas inglés? Yes. ¿Tú hablas castellano? Sí. Oh, bueno, muy bueno. Ven aquí conmigo. No. Bueno, se la lleva. La vergüenza, ¿no, Fernando? Es lo que parece al lado de él. Y ahora empieza la música. Applause, applause, applause.
todos participan, el público termina participando, we muerto do. De vergüenza. ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Dónde vas? La discoteca. Sweet Lou, no discoteca. Señora allá, usted aquí. ¿Tu esposa aquí? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Él? No te gusta él. ¡Haco! ¡Let it go! ¡Come on, venga! Hit it, bet. Bueno, vamos a volver un rato al rectángulo. Pequeña exhibición de Sandra. Esto lo hizo en alguna ocasión hace muchos años, muchísimos, en el 51. Heinz. Exacto, después lo hacía Marquis. Este es un excelente driblador de los Harlem de actualidad. Es el número 17. Carly Johnson. Gran parte de ese número 6, Mike McLaughlin. A todo esto, yo les digo, simple información, como dato curioso, 34-23 ganan los Harlem. Show con Sandra. Muy grande. La pelota, ¿dónde está? No, we ain't gonna do the big one. Don't worry about it. We need plata for the big one. Hay cambios. Sale Sandra Hatch, que complementa muy bien el espectáculo que hacen los Harlem Globetrotters. Señor, amigo, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Tú quieres el baño? Allá, ¿Se quiere ir al baño? Le pregunto. Ahí le va a tirar el gancho, me parece. Se está acomodando para hacer su pibito. No, no, señor. Look good. Casi no, vamos a esta. No, don't tire. Ahí está el car. Keep it. Go run it. Es una radio, Es una radio. Chocha con esto. Mira el reloj, faltan 30 segundos para este cuarto. Se ve que preparan, ya los Harlem preparan el... Y para la mitad del espectáculo. Se guardó la pelota. Es una de las clásicas
y tradicionales de los Globetrotters. Y está, es un espectáculo, una rutina, lo que se llama el mundo del espectáculo, perfectamente montada. Tienen los segundos perfectamente medidos para...